¿Cuál es el rol de la mujer en la política para el movimiento Tercer Sistema? No sé si otros partidos tienen como un Tercer Sistema una directiva nacional de mujeres. Al parecer que solamente hay el movimiento Tercer Sistema, porque hay una dirección nacional de mujeres del movimiento Tercer Sistema. Se ha planteado trabajar a nivel departamental, pero ahí frenó ya las elecciones, pero hay una directiva nacional de mujeres. Y entre la mayoría de militantes del movimiento Tercer Sistema, evidentemente son mujeres, pero fundamentalmente mujeres profesionales y jóvenes. Creo que esto es en cuanto al género, al sexo femenino que está presente en el movimiento Tercer Sistema. Y ellos, o ellas en este caso, ellas, han comprendido muy bien la lógica del planteamiento del movimiento Tercer Sistema como ideología, que está basada fundamentalmente en dos componentes, comunalismo y familia. Lo que había dicho yo es precisamente que las normativas debían hacerse en función no solamente liberal, que en este momento prima en todas las normas, sino fundamentalmente sea comunal y familiar. Y eso le gusta a todos, la mayoría por lo menos las mujeres del movimiento Tercer Sistema. No he visto a ninguna, digamos, que esté en la visión liberal. Y en ese sentido comparten toda la ideología. Incluso tienen bien profundizado el poder diárquico que se maneja como filosofía en el movimiento Tercer Sistema cuando uno asume responsabilidad de un cargo electivo público. Y esa, creo que es analizada, debatida, y creo que le encanta a la gente, ¿no? A nadie le gusta, digamos, hacer dentro de una familia, hacer competencia entre varón y mujer, que eso es lo que más o menos en todas las leyes de defensa de la mujer ha empezado a generar, solamente competencia. Hay algunas familias incluso que se han dividido hijos, estando en la propia familia. Uno que el varón que se responsabiliza de un hijo y la mujer de otro. E incluso haciendo competencia quién se lo compra más o reclamándose porque ha comprado menos que ella o él. Creo que eso, por ejemplo, ya daña a la familia. Entonces nosotros habíamos planteado precisamente tres principios: recuperar y hacer normas en función de tres principios de la familia, que es respeto mutuo, después la complementariedad y la solidaridad. Yo creo que eso es lo que hemos planteado y las mujeres precisamente están también en esa línea.